La Casa Museo Antero Nariño del Ministerio de Cultura es uno de los 9 museos que tiene este ministerio fuera de Bogotá. Esta Casa Museo está ubicada en Villa de Leyva, Boyacá. Es muy visitada por colombianos y por extranjeros. Aproximadamente en el año tenemos unos 40.000 visitantes y cada uno viene buscando algo diferente. Nosotros procuramos en nuestra visita que saber cuál es la expectativa del visitante, sea de la edad que sea, y independientemente de los conocimientos que tenga sobre lo que nosotros aquí promovemos, que es la historia de Antonio Nariño y su legado, que fueron los derechos del hombre y del ciudadano. A lo largo del recorrido, en sus 5 salas, se pueden disfrutar de más de 150 piezas que están exhibidas, que recrean las costumbres de la vida cotidiana en el siglo XIX. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden formarse sino sobre la utilidad común. La visita al museo resulta muy interesante para todo tipo de público porque le permite conectarse con algo que todos estamos buscando, como es la justicia, la equidad, y este es el diálogo que mantenemos con los visitantes. Realizamos actividades educativas, talleres, conferencias, conversatorios, fuera de que tenemos una exposición permanente, tenemos las exposiciones temporales. ¿Por qué te perdiste todo el tiempo en el museo? ¿Qué estabas haciendo? Es que vi a Nariño. ¿Cómo así que lo viste? ¿En dónde lo viste? Lo vi escribiendo y en su habitación. ¿Y te dijo algo? Él vive en esta casa. No, mi amor, él vivió en esta casa. No, él vive en esta casa. Thank you.
Thank you.